¿Qué tal, chicos y chicas? Estamos acá de vuelta en un nuevo capítulo de, bueno, de esta maravillosa MP con las tribus americanas. Y bueno, Braulio y Así es. Manutes, ¿qué dicen? ¿Qué tal va la cosa? Muy buenas a todos, cadetes. Pues la verdad es que globalmente a los tres nos está yendo bien. En el anterior capítulo, es que si habréis, bueno, si lo habéis visto, habréis constatado, ¿no?, que Petrus ya es por fin independiente de nuevo, tras aquel problema diplomático de casus belli de estos que suelen pasar, por desgracia. Y yo iba a empezar una guerra y Braulio va a ir por ahí edificando también, ¿no? Y sofocando rebeliones. Sí, bueno, la rebelión ya está sofocada, edificando, ahora mismo edificando. En negativo, quiero decir, perdiendo uno por mes, pero bueno, tengo ahora mismo 117 de colchón, que no me va a venir mal. ¿Pero cuántas tropas tienes? 11.000. Bueno, perfecto, como pueden ver, mi situación puede ir mucho mejor de cómo está ahora. Así que, sin más, si están listos, yo voy a quitar la pausa. ¿Están listos? Sí, cuando Listo. quieras. ¿Cuándo se está grabando? Nacimos listos. Bien, ya estamos acá. Vamos a ver si, porque mi siguiente objetivo sería hacer algún vasallo por aquí, pero no sé a quién todavía. Ah, tu técnica de vasallos, ¿no?, que nos comentaste. Sí, o sea, pienso avasallar aquí a todo Dios. No, a todo Dios, no, a todo, a lo que sea. A todo Quetzalcóatl, o como se diga. Sí, es a todo sexual cual, no sé cuánto. Bueno, como se diga. Sí. Yo es que podría lanzarme ya en guerra, a la guerra, que digo. Pero no sé yo. Bueno, voy a hacer primero más tropas. Y ya nos lanzaremos. Y vamos a intentar estrechar aquí lazos con nuestro amigo Charca. Para que, en fin, para caernos todavía mejor de lo que ya nos llevamos. Le han salido campesinos a Colima. A Colima, el del oeste. Sí, ese es mi buen aliado. Ese, sin la ayuda de ese no hubiera sido posible la independencia. Bien. Hay que ser justos y agradecer a los aliados sus intervenciones. Sí. Aunque luego nos los vayamos a comer, pero en fin. Ya, eso es lo que hay. Esa es la Eso es lo que vida. hay que obviar. Braulio, ¿y tú cuándo te vienes para acá, para mis tierras? A tus tierras, ¿dices en la realidad o No, o en el sea, de juego? turismo ahí, a visitarme y tal. ¿En el juego? Obviamente. Vale. Hombre, que Petrus a su casa te invitaría, pero no sé. Es que es prácticamente imposible. Bueno, no imposible no, pero muy difícil. Hombre, imposible no, como has dicho. Pero en fin. Pues bueno, es que de momento estoy aquí. Bueno, las gentes de diferentes culturas se tienen que acostumbrar aquí a a su nuevo dueño, ¿no? Tienen diferente cultura aquí en las últimas tres provincias. Pero no son del mismo tronco cultural. No. Anda. Parece ser que no. Parece ser que voy muy avanzada en diplomacia, porque tengo una. Ah, no, voy muy atrasado, al contrario. Sí, es que. ¿Para qué quiero diplomacia? Es que la mitad de la diplomacia son mejoras navales. Vale, nueva tecnología administrativa. Esto no viene mal. Tengo que esperar 10 años para poder avasallar al Imperio Purepecha ese. Pecha. Sí, es un nombre bien cómico, ¿eh? Pero no es más cómico que el otro de que tú comentabas el otro día. Este que está en la mierda, ¿no? El tachapollas. Sí, ese. Ese es el Pero nombre más entonces. cómico que yo he visto. Por lo que veo, en República Dominicana también decís polla, ¿no? No, no, la verdad es que no. Muy poco. Pero lo que pasa es que, bueno, el nombre es gracioso. En fin, es que claro, bueno, los suscriptores de Petrus ya sabrán que es de República Dominicana, obviamente. Sí.
Y aunque no tenga un acento muy marcado tampoco, en fin, que se nota un poquillo también. No, o sea, de hecho lo tengo. Lo que pasa es que no lo uso mucho. Pero si tú dices que lo que yo te dice, yo te puedo hablar normal, pero... O sea, que tú ahora mismo estás hablando normal, estás haciendo un esfuerzo para hablar normal. Claro, yo estoy tratando de no utilizar ese, ¿cómo te digo? Ese modismo, ¿se podría llamar así? ¿Un qué? Perdón. Ese modismo de aquí, o sea, el acento seseo. De aquí, sí. Ah, sí, sí. Porque prefiero hablar más neutro, no sé, porque así más gente entiende o asimila lo que estoy diciendo. Ah, vale. Además es que yo... los dominicanos hablamos, o estamos muy acostumbrados a hablar muy rápido también. Disculpen, el chat este. Vale, ya tenemos aquí de nuevo. Aunque yo podría hacer, o sea, podríamos intentar, yo podría intentar hablar normal, como siempre hablo, y ustedes me entenderían, ¿sí o no? Perdón, pero creo que sí, ¿no? Podríamos intentarlo. Con un chaval ahí que me estaba mandando un mensaje y no he oído. O sea, que está diciendo que yo podría hablar normal, como siempre hablo. A ver si ustedes me comprenden todo lo que digo. Sí, si hablas normal. A ver, es que no te hemos oído con acento así fuerte, ¿no? No, yo creo que no. No, nosotros te entendemos perfectamente. Por ejemplo, Braulio, dime a ver, ¿qué es lo que está pasando por allá en Norteamérica? Dámelo. Bueno, nada, construyendo, bueno, ya terminé las construcciones. Todavía no. Y nada, dejando que pase el poder diplomático y el poder administrativo, bueno, no, las he terminado ya. Me falta solo el militar. Y luego ya ahora podré meterme en tecnología de ideas ahí como vosotros. Y ya, nada, perfecto. Mira, puedo cambiar el enfoque, voy a cambiar la militar. Ya mismo. Y nada, pues nada, con eso ya estaría, la verdad. Nada más que decir, bajando cada mes la autonomía en las provincias nuevas. Y eso es. Perfecto. Pues, oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? El aliado mío que yo tengo aquí, el Colima, ese es una puta mierda. Porque le acaban de meter la mano aquí y tengo que ayudarlo. Ya aquí están ahí todos reclamando. Aquí estamos todos, tecnología 1111. Bueno, claro, yo sí, uno, yo estoy 1-1. Bueno, pues, señorías, yo me meto en guerra. ¡Ah, mierda! He perdido la misión. Me la mitad. En serio, qué pena. Bueno, no pasa nada. No tengo misiones, ¿qué coño? Mi colonia va a la mitad. Vale, estos tigres de Colima, loco, son unos malditos palomos. ¿Cómo? Los tigres estos de Colima son unos palomos. ¿Unos palomos? Sí. La verdad es que Colima a mí me dio mucho por saco. No sabes qué quiere decir eso, palomo. No, tigres de Colima no. Eso es como decir que son... ¿Cómo te digo? Que son como lentos o que son medio tontos, algo así. No, a ver, así, alguna cosita que hayas dicho alguna vez que no sepamos exactamente qué es, por ejemplo, es eso de vaina, que a veces dices. Ah, vaina es como cosa. Esa vaina... A ver, por el contexto lo puedo entender, pero no acabo yo de entender exactamente qué quiere decir eso de la vaina. Bueno, realmente vaina es de una... Es como un revestimiento de no sé, de algo. Por ejemplo, la vaina de habichuela, sí, la vaina de... Sí, eso sí. Pero en la expresión, digo.
Pero la expresión nosotros utilizamos vaina es para referirnos a una cosa, ya sea un objeto o algo. ¿Me entiendes? Puede ser para cualquier cosa, casi. Claro, cualquier cosa. Ah, vale. Por ejemplo, ¿y esa maldita vaina? No sé yo aquí un equivalente para vaina, entonces. ¿A ti se te ocurre algo, Braulio? No, vaina es vaina, tío, o sea... No, no se complica. Mierda, ya salí, o sea, tengo ya el heredero, ya está gobernando y me salieron unos pretendientes aquí de mierda. Bueno, se me ha ocurrido uno, podría ser trasto, un trasto, cualquier cosa, ¿no? Un trasto, ¿no? ¿Un trasto? ¿Eso no es basura? No, no te creo que no. No tiene por qué, pero... Bueno, no es que vaina se usa... Mira, vaina es universal. Vaina es la vida, vaina es todo. Pero los demás hispanoamericanos también lo dicen, ¿o solo es de República Dominicana? También los venezolanos lo usan mucho. ¿Sí? Sí. Pues qué curioso. Pero, o sea, después sí. De los venezolanos, no sé si en otro país lo usan. ¿En Cuba no lo usan? No creo que no, la verdad. Como están ahí cerquita... Ya, pero es que Cuba, por lo de, tú sabes, el Fidel, y, o sea, las políticas de Fidel y eso, no tienen, o sea, no tuvieron mucho contacto en el Caribe con el resto. Sí, como que se han aislado, ¿no? Acabo de descubrir una cosa, señores. ¿Qué ha descubierto? Que los indígenas de las colonias, es mejor no exterminarlos mientras haces la colonia. Claro, eso, claro, eso de toda la vida. Ah, pues yo no lo sabía, tío. ¿Por población o algo? No, sí, bueno, te dan más 0,05 bienes producidos, por ejemplo, esta. ¿Sabes? La de Chesapeake. Mira, bueno, por ejemplo, no es casi nada, pero es algo. Yo en la última campaña que jugué con España, la política mía de... ¿Cómo es esto? De colonización... La puse fue en la que dice que dejarlos vivir, algo así, creo. O sea que no te metes con ellos y la colonia va creciendo poco a poco. De vez en cuando los indígenas se van integrando a la colonia y tal. E incluso yo creo que de esa manera crece más rápido. O sea, a largo plazo crece más rápido. Yo nunca me he puesto a tampoco a exterminar, en verdad. Me los dejaba y ya está. Claro, por eso igual me ha costado mucho hacer esta colonia, que va por la mitad. Pero, pues eso. Qué putada, no sabía, tío. El de la colonia... No, no importa. Ya se ha aprendido una cosa más. Pues es eso, pues sí. La vida. La corrupción, ¿cómo va, macho? Aquí se ha bloqueado el pavo este. No, qué cabrón. Y no volver pasta. Vale, ahora es perfecto. Me está troleando el pavo este. La vaina que a mí me quilla es que tengo que esperar hasta el 1486. ¿Sabes qué significa eso? Quillar, quillar. Pillar. Quillar, quillarse. Quillar. Ajá. Pues no lo sé, ¿no? Bueno, se aproxima el episodio en el que pondré algo de música para, bueno, para ya meternos ahí en un poco más de acción, no sé. Dar más ambiente, ¿no? Sí. Así pongo ahí música de los indios de América. ¿Pero qué música estás hablando? Y... No, una música. Pero bueno, esto solo lo verán los suscriptores.
Tres millones a los hospitales de Petrus, jaja. Ja, ja. Qué va, genial. Pero como te decía, como te decía, quillarse es como enojarse o algo así. Ah, vale. Sí, es como cuando estás molesto. Sí. Oye, si yo saqueo una provincia, ¿pierde sus edificios de alguna manera? No, no, es que macho, aquí me están troleando, tío. No, vale, ya sé lo que es. Ya sé lo que es. Nada, no he dicho nada. Ya sé lo que es. Claro, ya sé lo que es. Campo de las tres, por ejemplo, este sería. El campo de las tres. Claro, eso sí que se podría. Qué puta mierda, tengo tregua aquí con todo el mundo, no puedo hacer casi nada. Joder, tío, ya me ocupa la provincia que quería los mapuches de los cojones estos. Mierda, si le puedo dejar la guerra a estos Telchaca o Taxacada, qué sé yo, pero tienen un montón de aliados. Vale, matrimonio real y todo lo que tú quieras. Bueno, chicos, ya casi estamos llegando al 1480, o sea que van a faltar escasos años para que llegue Cristóbal Colón. Ya se va acercando. Y esa es la etapa más crucial de esta aventura. Sí, porque de ahí lo que pase puede ser irreversible. Sí, sin duda. A ver si no puedo mediar en un conflicto para que se piren o algo. No lo sé yo. Imponer la paz. Pero mira, estoy ahora produciendo 11 de administrativo de nuevo. Vamos a ver. Si me recupero tecnológicamente con eso, un poco en administrativo. Hay guerra por ahí, creo. Bueno. Ha muerto. No puedo pedirle eso a ti, hijo de puta. ¿Tú estás en guerra? Sí. ¿Contra quiénes? Goya, el que tengo al sur. Lo que pasa es... ¿Pero estás ganando o cómo va eso? Mapuches ahí de por medio. Sí, he ganado, pero es que quiero una provincia que ha ocupado otro. Esperando a ver si se va de la guerra ya al pesado.
está haciendo el mapuche este. A ver cuándo toma la capital de Calchaquí y si se piran ya de una vez. Yo es que quiero avasallar a esta gente de los mixtecas, pero esta maldita tregua es bastante larga. Bueno, hasta el 82, ya estamos cerca del 82, así lo logro. Y no tienen ningún aliado, que eso es lo bueno. Bueno, por fin soy tecnología militar a nivel 2. Al nivel 2... Ah, bueno, está mal, con los aztecas. Yo no llegué a eso. ¿Tú por dónde vas, Braulio? ¿En militar? En militar. Yo voy por uno, aún. Estoy por las ideas nativas. Joder, que se ha anexionado guaraní. Ah, que esto es guaraní. Está ahí al lado. Coño. Ah, tecnología 5 en militar. ¿Tú? Ya puedo un nuevo, sí. Joder. Armas arrojadizas incas, guerrero de la montaña. Oh, no sé qué cogerme. Pues me voy a coger guerreros del bosque suramericano. Los valientes guerreros del Amazonas. Conquistar Chimbote, ¿eso qué es? Chimbote. Puede estar bien la cosa. ¿Sabéis qué creo que voy a hacer? Podría hacer una locura, pero que me podría salir fenomenal. ¿Y de qué se trata? Os lo explico. Kado es una tribu, tiene una provincia que está justo, se llama Chitimacha y está justo en el estuario del, o sea, en el, por donde pasa el río Mississippi, ¿no? Entonces sí. Creo que es el río Mississippi, ¿no? Sí. Sí, Mississippi es el que está por ahí, por Luisiana. Sí, total. Que si conquisto esa provincia, ganaría 10, más 10 de comercio. O sea, más 10 de poder actual, que eso es un montón. Pero poder de comercio de la región. Pero claro, ¿cómo ataco yo eso? Pues estoy pensando en atacarles sin esto. Sin casus belli. Bueno, eso te va a dar un penalizador bastante grande. Es verdad, no, pero solo me va a quitar dos. Bueno, si tienes suficiente administrativo, pero si no. O sea, si tienes mucho administrativo, puedes recuperarte de eso, ¿eh? Sí, voy a hacerlo. Vale, señor, voy a hacer eso y conquisto esa ciudad y... Todo sea por la patria. Mira, ya aquí de hecho se me puso la musiquita esta de la guerra. A mí también, justo. Justo, ¿eh? Braulio ahí con sus artimañas. Voy a hacer eso. Espera. El problema es que, a ver. Habría que acabar primero con los Iliwenko, como se diga. Buah, se ha hecho muy fuerte, Charca.
chicas, es un peligro. Yo en 2 años entro en guerra. No, en dos, en 3 años. ¿En 3? Bueno, prácticamente 2 ya. Eso está ahí. Ya estamos en el 80. Quedan 12 años. Sí, hay que fortalecerse lo más posible antes de que lleguen los europeos, yo creo. Por mi parte, yo creo que cumplo eso. Por mi parte, yo perdí muchísimo tiempo por ese maldito vasallaje que me hicieron, tío. No pude avanzar bastante rápido. ¿Cuántas provincias tienes ya? No, yo solo tengo 5 provincias, tío. Y empezabas con 3, ¿no? Empecé con 4, solo cogí una de momento. Al final no lo voy a hacer. Ha recapacitado, ¿no? No lo hice. Sí, ¿por qué no lo vas a hacer? Ahora mismo no tengo solvencia, tío, no sé. Por las colonias, tío. La colonia de los cojones. Ah, bueno, sí, porque es que si te metes en guerra, más encima estás haciendo colonias, se te va la economía. Pero bueno. Rápido, 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 por favor. Hombre, es que va bajando pasito a pasito la autonomía. No puedo partir el ejército. Ahí está. A ver qué hacemos contigo, mi estimado amigo. ¿Te hago vasallo o es que no merece la pena hacerte vasallo? Mira, Chiyu se ha metido en guerra otra vez. Están conquistando los cocomes. Cocomes. Me han puesto como enemigos los Choctaw, joder. Pues nada, habrá que hacer esa guerra. Vale, hecho, me ha salido redonda la guerra al final. Porque la provincia que quería estaba ocupada por un aliado y han salido rebeldes ahí y ahora ya puedo conquistarlo otra vez. Jeje. Qué bueno. Tenía un ejército superior al mío, esto sí. Madre mía. Llamada a la paz, pero tan exagerado eso que tengo aquí. Exagerado. ¡No! ¿Qué dices? ¿Qué habla? Hijos de perra, se la han pillado ellos, ¿cómo? ¿Qué pasó? Que la provincia que quería de repente se la ha pillado el otro. Bueno, ya llegamos hasta allá, 27 minutos y pico, creo. Ya, joder, se había pasado todo, tío. Si quieres, pues la pausa de la Braulio y lo dejamos aquí. Vale, sí, vamos a dejarlo ahí. Sí, yo creo que también. ¿Cómo se nota que tenemos que estar todo el rato en más 3, eh? O sea, en 3 de velocidad, si no... Se nos pasa ahí todo súper rápido. Pero demasiado. Vale, vale. He anexionado 3 provincias más y tengo un vasallo. Genial. O sea, que bien. Y tengo más de 1000 de moneda, de tesoro. Joder. ¿Lo pausas tú o lo pauso yo? Espérate, dame un segundo. Vale. A ver. Mira la puta mierda, me está subiendo la perdición. Pauso ya. Bueno, nada, chicos, nos veremos en la próxima. Ya saben, si quieren seguir viendo como la perspectiva de Braulio y tal, pueden pasar por su canal o también por el de Manutez. Y nada, hasta luego. Despídense, chicos. Nada, cadetes, que os guste y esto sigue, hombre. Rompan filas. Pancillas y yo voy a poder humillar ahora a estos tíos en el futuro, a los Choctaw. Y nada, a ver qué tal, ya veremos. Igual no lo hago. Listo. No, sí. Adiós. Lo dicho.
Adiós.